Las noticias más destacadas de América Latina y el mundo en el siguiente resumen informativo. Irak anunció transacciones con China en yuanes. El Banco Central de Irak ha confirmado que el yuan se utilizará como moneda de transacción para la importación de productos procedentes de China. Esta medida tiene como objetivo fortalecer y facilitar el comercio entre ambos países, evitando así la necesidad de realizar transacciones en dólares. Es la primera vez que las importaciones de China se financian en yuanes, ya que las importaciones iraquíes de China se han financiado solo en dólares. El ánimo de desdolarizar la economía internacional ha llegado hasta Sudamérica, donde los mandatarios de Brasil y Argentina sostienen que es necesario. Otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la India y Egipto han estado gestionando el uso de monedas distintas al dólar en el comercio mundial. Rusia promoverá la nueva realidad global al G20. Este miércoles, en la capital india de Nueva Delhi, se inició la reunión del Grupo de los 20, G20, que en esta edición cuenta con la participación de alrededor de 40 delegaciones, incluyendo 13 organizaciones internacionales. La Cancillería rusa emitió un comunicado en el que se compromete a promover en este encuentro el reconocimiento de las nuevas realidades globales. Nos centraremos en los intentos de Occidente de vengarse por la inevitable desaparición de las palancas de dominación de sus manos. La política destructiva de Estados Unidos y sus aliados ya ha puesto al mundo al borde del desastre, ha provocado un retroceso en el desarrollo socioeconómico y ha agravado seriamente la situación de los países más pobres. Fiscalía de Perú pide 3 años de prisión preventiva contra Pedro Castillo. La Fiscalía de Perú solicitó una pena de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, acusándolo de presuntos actos de corrupción durante su mandato en el país sudamericano. Según el Ministerio Público, el exmandatario, quien fue destituido en diciembre de 2022 por el Congreso peruano, habría liderado una organización criminal en la que se cometieron delitos de colusión agravada y tráfico de influencias. Este pedido fiscal será evaluado en una audiencia el próximo viernes 3 de marzo.